Una siembra de alta densidad es aquella que abarca una cantidad mayor de frutales en un espacio, haciendo que la distancia entre cada plantación sea menor con relación a un cultivo convencional, proporcionando una productividad mayor en un mismo espacio. En el caso del aguacatejas, con este tipo de cultivo se pueden llegar a plantar hasta 1.100 árboles en una hectárea. La densidad que tenemos en, esta, en este cultivo son altas y el periodo vegetativo es mucho más. Entonces, lo que queremos es que todos los árboles, aproximadamente el 80% de lo que tenemos establecido, nos entren todos a producción. Una de las técnicas que se utiliza para generar una mayor producción de unidades en un cultivo es la inducción floral, la cual consiste en el cambio metabólico de las yemas frutales, para que éstas se transformen en yemas florales y poder generar así un mayor fruto. Como tal, es inducción o rayado, que también lo conocen como anillado, pero sin retirar la parte de la corteza ni el floema de la. De la planta, sino simplemente hacer una circunferencia alrededor de la rama, la cual se realiza dos meses antes de, del periodo de floración. Esto con el fin de que todos los azúcares, aminoácidos se concentren en la parte eh, apical de la planta y esta, y esta se florezca de una forma más, eh, más abundante y el cuaje sea mejor. Para poder inducir las ramas de un árbol de manera óptima, se deben tomar tan solo el 40% de este. El 60% restante cumple con la función de oxigenar y mantener el desarrollo fotosintético de la planta. El agricultor no debe realizar este proceso en toda la ramificación, ya que el árbol puede llegar a morirse. El proceso que se da cuando uno hace eh, la incisión y el rayado a través de la, de la rama eh, es que la savia elaborada permanece en la parte apical de las plantas. Por lo tanto, eh, los frutos y la concentración de flores va a ser mayor y su cuaje va a ser mucho, mucho más eficiente. En este cultivo de 30 meses de establecido, al considerarse de alta densidad por su sistema de 3x3 3 metros, en el que aumenta la capacidad de implementar mayor cantidad de plantas de aguacatejas, se puede llegar a cosechar en promedio de 17 a 20 toneladas por hectárea. Además, los árboles de esta siembra se caracterizan por ser pequeños, razón por la cual los frutos quedan a una altura que facilita la recolección de aguacate para los trabajadores. Para el proceso, como todos los procesos de intervención en los árboles, es muy importante tener eh, un, un tema sanitario, eh, una buena desinfección, que el, el, el operario tenga eh, la herramienta eh, previamente esterilizada, eh, brocha, eh, pintura, fungicida. ...y demás implementos que no le permitan eh, pasar eh, enfermedades a otro árbol... ...entonces cada que se termina un proceso en un árbol... ...pasa a desinfección y inicia otra vez el proceso". En los cultivos de alta densidad se recomienda que el proceso de fertilización... ...sea intensivo realizándose cada 30 días... ...además la fumigación se realiza con base en monitoreo en un periodo de dos meses. En el proceso como tal se nota una cicatriz cuando se realiza el proceso lo más conveniente y prudente es realizar una, un, una aplicación con un vinilo y un, más un fungicida el cual pues evite eh, alguna contaminación exógena. La circunferencia como tal eh, y el rayado y anillado lo que se hace es cortar corteza, floema hasta tocar xilema, lo cual nos permite eh, que esa parte se interrumpa el flujo de fluidos y que sea alrededor, que se tope a lado y lado. La inducción floral se puede realizar a cualquier hora del día, aunque el agrónomo Santiago Echeverri aconseja que este se realice en épocas de luna creciente, ya que la planta es influenciada por el ciclo lunar. En este tiempo la concentración de nutrientes y fluidos en el árbol son mayores.